Regresamos a Conectados. Mi invitada esta noche es la actriz venezolana Arlet Torres. ¿Cómo estás, Arlet? Muy bien, gracias. Bienvenida al programa, mucho gusto además. Mucho gusto. Qué chévere. Oye, cuéntanos un poco de ti. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí en España? Llevo 13 años aquí. ¿13 años? 13 años. ¿Y no se te ha pegado esta cosa así o sí? No, esta cosa fue así. Así no. Tampoco es así. ¿De dónde estoy yo invitando a la gente que habla así? Así hablaba Martín la Antigua. ¿Tú te acuerdas de Martín la Antigua? Si te acuerdas, dime que no. Sí. Tienes que decir, oye, sí. A mí me hablaron de él. No, tengo que decirlo, sí. Se me cae la cédula, me acuerdo de un actorazo, Martín la Antigua. Claro. Pero sí, Martín la Antigua, yo me acuerdo que sí, hablaba como que sí, así. Sí, claro. Era como sí. No, a mí no se me ha pegado. Alguna jerga, sí. Ajá. Y cierta musicalidad también, pero no, conservo el venezolano. ¿Siempre en Madrid? Siempre en Madrid, aunque he pasado temporadas en Barcelona y en Málaga. Estuve haciendo teatro en Málaga, estuve como 5 meses allí, pero ya después, nada, Madrid, Madrid, yo soy gata. Ajá. Sí. Oye, la mayoría de las personas con las que he conversado en este tiempo que tengo aquí en España, siempre han alternado, en su mayoría, con Barcelona, entre Barcelona. ¿Sí? Y Madrid, o sea, ¿qué pasa con Vigo? ¿Qué pasa con Santander? Hombre, a ver, Barcelona y Madrid son las dos ciudades más importantes, digamos. Del fútbol. Del fútbol, sí, aparte. Pero no, digamos que son como las capitales donde se mueven más cosas, ¿no? Uh-huh. Para mí, que soy actriz, evidentemente, pues Madrid me funciona mucho más que Barcelona, que es como más ciudad de, aunque se hacen producciones, es más de uh-huh. moda, ¿no? Uh-huh. Es como que si te vas a Italia y Milán, si quieres ser modelo, te vas a Milán. Si quieres ser actriz o actor, te vas a Roma. Y aquí es más o menos así. O sea, es como donde se mueve más la cosa. Claro. Aunque igualmente Madrid, no sé, sigue siendo como poco pueblo. Ahora es que empieza a ampliarse. Ajá. ¿Tú te refieres en materia de producción? No, en materia de cómo te relacionas con la gente. O sea, yo por ejemplo, cuando vivía en Caracas, nunca me había pasado que me montase en el metro y pasara, no sé, a lo mejor 2 semanas y me volviera a encontrar con la misma persona en otro lugar. En Madrid me ha ocurrido eso con mucha gente. O sea, que no conozco. Gente que de repente dice, uy, esta persona. Wow. Hola, si fue que lo vi hace 2 semanas en el metro o algo así. ¡Qué increíble! Es como un pueblito, sí. ¿Qué? En ese sentido. ¡Wow! ¿Y qué te trajo a España? Bueno, me vine porque quería ampliar mi trabajo como actriz. Uh-huh. Ampliar los conocimientos, estudiar. Yo quería hacer cine, actuar para cine, y en Venezuela no había escuelas especializadas en actuación para cine. Uh-huh. Había mucho teatro, bueno, yo había hecho algo de teatro también, de hecho yo me gradué en la Compañía Nacional de Teatro, uh-huh. pero mi sueño era hacer cine, entonces dije, bueno, ¿dónde me tengo que ir? ¿Y no sentiste la tentación de ir a Los Ángeles, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que a mí me gusta Europa. Ajá. Sabía que a lo mejor en Los Ángeles había bastantes posibilidades, pero no te voy a negar, el español, digamos, que fuese el mismo idioma, me aló más hacia un lado. Aunque hablaba inglés, pero a mí la vida en Europa me gusta. No sé si es que eso viene de las raíces ancestrales de mi madre, que de Martinica, te decía. Sí, sí. Y no sé, o sea, yo llegué a Madrid y me sentí súper cómoda aquí. Me sentí como ya... Claro, culturalmente a lo mejor sientes una afinidad sí, diferente. Sí, la verdad es que sí. Cuando yo llegué aquí no había tantos venezolanos. O sea, yo recuerdo que yo llegué y contacté a Ivonne Reyes, a Miguel Ferrari, a Frank Spano y a Dalila Colombo, que eran los que estaban aquí y que más o menos me podían orientar. Y mira cómo se han reproducido entre ellos, ¿ah? Dios mío, pero qué fértiles. Sí, llegamos y vamos a la superpoblación. Yo me subí estos días al metro para ir a ver, del lugar donde me estoy quedando, a un teatro en La Latina, en esas barriadas por allá. Y en ese trayecto saludé por menos a 4 personas en los vagones, ¿no? Sí. Yendo. Y de regreso a 4 más. Es impresionante. Yo recuerdo cuando caminaba, yo venía para España hace algunos años y caminaba por la Gran Vía y era así como que, oye, como un alivio en el sentido de que uno sabía que podía descansar un poco de aquello de
de encontrarse con venezolanos, que a uno le encanta, obviamente, pero también hay como un descansito para uno pasar desapercibido. Y ahora es en cada esquina. Sí. Es increíble la cantidad de venezolanos es que hay acá. Es impresionante. Mi pareja, que es italiano, que ya tiene el venezolano pues ya metido, de hecho, habla bastante venezolano, dice cosas como perolero. Y cada vez que vamos en la calle me hace... Porque ya capta. Claro. Y es insólito. O sea, en dos calles te puedes encontrar eso, lo que dices tú, 10, bla, 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 bla. Están por todos lados. Pero bueno, yo digo, la diáspora por alguna parte, desafortunadamente ha sido por las circunstancias que se ha dado. Sí, claro. Eso es lo desafortunado. Sí. Por otro lado, yo le veo el lado positivo, decir, bueno, hemos salido y de alguna forma nos vamos a darnos a conocer en el mundo como buenas personas. Es correcto. Y eso es lo que... Somos los mejores embajadores que puede tener Venezuela en el mundo. Claro. Yo, bueno, diría que sí. Es una gran oportunidad. Es una oportunidad. De que cada persona, que es un español, que se siente como un venezolano de bien, conozca al país bonito y a la gente bonita que hay. Y, sí. Y bonita en lo espiritual y en lo profesional. Uh-huh. Mira, ahora, en el tema del cine acá, ¿qué tal es la formación para un actor? Y hay amplio campo de trabajo. No, sí, bueno, todavía hay cierta limitación para los latinos. Uh-huh. Bueno, para los latinos y para los extranjeros en general, ¿no? Pero yo creo que eso está cambiando y creo que además va a cambiar bastante con las plataformas Netflix y Movistar Plus. Pero esa limitación es por el tema legal, por el tema contractual o porque las historias no involucran a latinos. Porque normalmente las historias no involucran tanto a extranjeros. Ajá. No digamos latinos, vamos a hablar en general de extranjeros en general. Entonces todavía hay muchas producciones que se limitan a los tópicos, ¿no? Como el latino es el delincuente, el ruso es el mafioso. La africana es la prostituta, yo qué sé, ¿sabes? Que hay todavía, no quiero decir que todos lo hagan, hay muchas producciones que ya han salido de eso porque se han dado cuenta de que el mundo ya es plural y que para encaminarse y andar eso, andar más camino y evolucionar, pues hay que meter historias que sean universales. Y en esas historias pues estamos todos. En ese sentido, había sido hasta hace muy poco y todavía es una lucha, pero que creo que está bastante, se han logrado bastantes cosas. Por mi parte, para mí trabajar aquí ha sido fantástico. Al principio complicado, como todo, me costó mucho entrar. Hombre, llevo 13 años ya aquí, o sea que tampoco es que llegué ayer y dije, venga ya, lo tengo todo. Fue empezar desde cero. Precriti Maduro me dice que igual, por ejemplo, en Venezuela yo me fui en un momento en el que estaba recién como también empezando a tomar un auge. A tomar un auge. El pero cine. En ese momento, y yo, que entré en el cine. Ah, tú en tu carrera. Ajá. Sí, y justo en ese momento me fui. Entonces me dice, tú te quedaste como en un limbo, que por eso me decía el otro día que a lo mejor tú me miras y dices, uy, me suenas, pero no sé exactamente, ¿no? Ajá. Pero yo me fui pero en Venezuela me pasaba un poco igual cuando empecé. Yo telenovelas hice muy pocas porque mi físico no era el típico de la actriz de telenovela venezolana. Yo empecé en Venezuela a ser más conocida por el cine, porque empecé a trabajar en cine. Entonces, ¿cuál fue tu primera película? La primerita fue Maroa, que fue de Solveig Hoogesteijn, que era una coproducción con España. Pero digamos, como el personaje más importante fue en El rumor de las piedras, de Alejandro Bellame, que por cierto ahora está rodando Blue Label. ¿Dónde está Alejandro Bellame? Está en Venezuela. Está en Venezuela. Está en Venezuela. ¿Tú sabes que yo participé en una película de Alejandro Bellame? En El tinte de la fama. ¿En El tinte de la fama? Eres famoso. ¡Wow! ¡Soy famoso! Por favor, fotografías y autógrafos después. Ya regresamos acá conectados. Me ha costado como padre, en el caso de Luis Ignacio, fue enseñarle a ir al baño. Te pueden entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que lo cambia. No sé quién le pone los nombres a los huracanes. ¿Qué ahora ha hecho huracanes? Se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Tupperware.
Regresamos a Conectados. Arlet Torres, mi invitada esta noche. Cuéntame de lo que estás preparando para teatro aquí en Madrid. Bueno, estreno ahora el 27 de junio y vamos a estar durante todo julio, miércoles y sábados, en el Microteatro Por Dinero, en el oficial este, el de la manita sobre la braguita, ¿sabes? Ajá, no, no sé. El que tiene el loguito, que es redondito y tiene una manita. ¿Una mano así? Sí, ajá. La gente que dice que cree que es como una torre, pero en realidad es una mano sobre una braguita. Ok. Bueno, ahí. Ahí va a ser. Sí. Ajá. Una obra que se llama Feroz, que es de un venezolano que se llama Fernando Martínez, uh-huh. Y la va a dirigir Miguel Ferrari para el Microteatro. ¡Ay, qué bueno, Miguel! Sí, sí, sí. ¿Y de qué va la obra? Bueno, no quiero decir yo, mucho. Yo siempre he pensado, cuando es microteatro no puedes dar un... Claro, no puedes decir mucho precisamente. Pero prácticamente porque... cuando estás dando el intro ya estás contando casi el final. Exacto, pero bueno, puedo decir. Es drama, es comedia y ya. El logline, no, es como necromedia, o sea, una comedia negra. Ajá. Dice el logline, algo así, un crimen, dos sospechosos, una condena, todos conocen la historia, pero nadie, pocos saben lo que se oculta tras ella. Entonces, es que, y se llama Feroz. Eso es lo único que te puedo decir. Okay. Para una ayudadita. Mira, ¿te sientes cómoda con el microteatro? ¿Con esa proximidad, sí, con ese grupo, con esa audiencia? Sí, sí. Uh-huh. Ya había hecho microteatro también una vez en Málaga. Uh-huh. Y ese sitio en especial está muy bien porque es una ventana, uh-huh, digamos, para... Va mucha gente que está relacionada con el medio, lo conoce... Bueno, de hecho allí ha estrenado obras Eduardo Noriega. Uh-huh. No, creo que Eduardo Chaparro Jackson creo que también estuvo en una oportunidad. Este hombre, el hermano de... ¿Cómo se llama? David Trueba. Ajá. También estrenó una obra en el micro de Málaga. Quiero decir, es un espacio que te permite a ti no solamente... o sea, que darte a conocer, uh-huh, también, ¿no? Entonces, dar a conocer tu trabajo. Y ¿cuántas veces se presenta una obra de microteatro aquí en Madrid? Porque en Venezuela, yo sé que son por lo menos, dan hasta 8 funciones en una misma noche. Sí, aquí hay funciones de miércoles a domingo. Uh-huh. Nosotros estamos en una sesión especial que es sesión golfa, que es después de las 10:30 porque estamos más golfas. Y los miércoles. ¿Qué es eso? Sábados. ¿Qué es una sesión golfa? Bueno, que se supone que es como... Mira, un ayer estuve conversando con una persona, estábamos hablando de una persona que fabrica lentes aquí en España. Y durante toda la entrevista estábamos hablando de las gafas. Entonces, ajá, cada vez que el hombre me hablaba de las gafas, yo me acordaba de unas amigas que yo tengo. Son gafas. Bueno. hay una cosa ahí. Cuéntanos de la sesión golfa. Vale, bueno, a ver. O sea, en los aviones hay, por ejemplo, estaba business, turista y golfos. No lo sé. Bueno, en principio está precisamente dedicado a eso porque se supone que son como las obras que son un poco más picantes o, ajá, más fuera, más pasaditas de tono, digamos. Ah, okay. Pero no solamente de índole sexual, de todo punto del de vista. Del tono, del contenido. Del tono, del contenido. Mm. Son como más... Pero bueno, no sé si la noche será... Vamos a ver. Mira, y una persona que se presenta en una sala de teatro, digamos, para 300, 400 personas, ¿en qué beneficia, en qué nutre al actor ese cambio de salir de una, digamos, una temporada en un teatro de esa cantidad de público, uh-huh, a pasar al microteatro? Mira, a mí particularmente me gusta lo que acabas de decir antes, que es la proximidad con el público, uh-huh, y la intimidad que generas con él, ¿no? Entonces, prácticamente el público pasa a ser parte de la función. Por supuesto, estar en un teatro con 300 personas en un escenario, wow, es fantástico. Uh-huh. Pero tú vives tu función y existe, depende de cuál sea el montaje, pero también existe la cuarta pared, digamos. Uh-huh. Entonces es como, es más difícil, salvo que se rompa esa cuarta pared, intimar de esta forma con el público que cuando lo haces en el... Por el propio guión de la obra, claro. Claro. Pero entre las luces y la cosa, que hay como una oscuridad. Sí, hay una... Sí, yo creo que es que son... A ver, no es peor ni mejor, es sencillamente que son dos formatos diferentes. Es como un cortometraje y un largometraje. Mm. Para mí es tan válido hacer un cortometraje como para hacer un largometraje. Y tener la mirada fija que tú sientes de la señora que está aquí y el señor que está allá, tener esa conciencia de que, o sea, no, cerebralmente no te pone en un lugar, en un espacio distinto como actor a la otra situación donde es un,
digamos, ya una cantidad de gente más allá. Pero sabes que también esas personas tienen tu mirada fija, su mirada fija en ti. Aunque estén a metros de ti, igual están ahí con la mirada. Claro, el espacio es mucho más grande, a lo mejor te están mirando a ti, o no, a lo mejor están mirando la escenografía, qué bella es. Quiere decir entonces que te lo tienes que hacer mirar y como actor, porque no te están mirando a ti ni a la función, ¿no? Pero ahora, bueno, tú me hablas de la sesión golfa, ¿eso qué es? ¿Una presentación por noche? No, estos son los miércoles 5 funciones por noche, cada 15 minutos para 15 espectadores, y los sábados son 7 funciones. ¿Y en esas 5 presentaciones por noche que haces, hay alguna diferencia entre la primera y la última? Hombre, claro, sí, sí. Es como cuando estrenas, cuando haces un estreno, y cuando vas por la quinta función, pues ya es diferente. Todas en realidad son distintas. E incluso hay veces que tú piensas que la primera es la que va a salir peor porque estás un poco más frío, y resulta que a lo mejor la cuarta te sale como una cara. ¿Sabes? Esto se puede decir. Bueno, pues sí, muy golfo. Bueno, este programa pues ha resultado muy golfo esta noche. Pero bueno, es una experiencia muy bonita. Es muy bonita. Además te da mucho training también. Estoy con comparto con dos actores españoles, una sevillana que se llama Mariola Peña y un canario que se llama John Roth. Y la verdad es que nos estamos divirtiendo muchísimo con esto. ¿Por qué decidiste ser actriz? Ay, a ver. Porque me tenía una gran influencia en tu tenía vida. Tenía una gran influencia en mi vida, sí. Mi padre. Tu padre. Sí, José Torres. Ajá. Bueno, más conocido en los bajos fondos como Tacupay. Tacupay, claro. Sí, sí. Es un ícono en la cultura pop televisiva nacional en Venezuela. Exacto. Claro. Y bueno, fíjate que él antes de... Lo que pasa es que la gente lo conoce por Tacupay, pero en realidad él tenía una carrera bastante grande. Primero, y había venido justo a Europa también, a Italia, a hacer cine. De hecho, hizo Spaghetti Western, hizo más de 50 películas, trabajó con los hermanos Taviani. Pues imagínate tú. Con Pasquale Scutieri. O sea, son cosas que no todo el mundo lo sabe porque se hizo más famoso por el personaje. Claro, pero entonces ahí te pregunto yo ahora. ¿Le tienes tu miedo por la experiencia que tienes a través de tu padre a conseguir un personaje icónico en tu carrera, del cual luego pues tengas que convivir con eso por un largo rato? No, la verdad es que no. O sea, ¿tú sientes que es injusto que los venezolanos recordemos más a tu papá por Tacupaje que por la extensísima carrera que tiene? No es injusto. O sea, es una realidad que es así, y él en esa época no existía Instagram, no existía Facebook, no existían las redes sociales, con lo cual me imagino que si hubiese existido hubiera estado haciendo un western y se toma la foto con el caballo y ya la gente lo sabe, ¿entiendes? Okay. Pero estamos hablando de los años 60, 70, entonces eran otras épocas, injusto me habría parecido si no le hubieran dado reconocimientos por eso. Y ya lo han hecho. Bueno, acaba de ganar por una película en especial, pero también porque la gente reconoce su trabajo. Hace unos días en Mérida, el mejor actor de reparto por Hijos de la Sal, que se estrena en agosto en Venezuela, tengo entendido. Así que, no, en mi caso, a ver, aquí yo hice un personaje que tal vez no era tan largo como para que la gente se quedara pegada conmigo para eso, pero sí durante una temporada en Ciegas Citas, que era una serie que pasaban en Cuatro, y yo era un transexual, hacía de transexual, y justamente estaba haciendo microteatro en Málaga, y la gente iba, porque además coincidió que la serie la pasaban cuando estaban haciendo la obra, y la gente iba para saber si yo de verdad era transexual o no. Entonces era muy, muy divertido al final. No, yo creo que no tengo miedo a que me encasillen, no. O que me conozcan, más bien es muy bonito que te reconozcan un trabajo, quiere decir que realmente dejaste una huella allí plasmada, ¿no? Entonces, es muy bonito. Bueno, ya regresamos a Conectado. Bueno, lo primero que yo hago antes de cada función, prenderle una velita blanca, con mucho respeto, y mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí, y aquí estoy admirándote y respetándote. Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el Gran Teatro Molière.
Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano. Regresamos a Conectados. Arlet Torres, mi invitada esta noche. Oye, Arlet, ¿has tu madre de Martinica? Sí. ¿Has estado en Martinica? Sí, pero cuando tenía un año y ya no he vuelto. Es una deuda que tengo pendiente. Madre además mía, que, no sé. Sí. Últimamente, además, es como que me llama, ¿no? Que es como, ven. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo es eso? No, hace 4 años viajé a India y me certifiqué como profesora de yoga. Ajá. Llevo haciendo yoga como 6 años. Y no sé si es por esa cosa de la conexión espiritual con los ancestros que, y como de saber de dónde vienes, me llama muchísimo. También tengo que decir que a partir de que empecé a practicar yoga, de unos años para acá, pues también he tenido como ese encuentro conmigo, ¿no? Uh-huh. Te comentaba hace un rato que es verdad, cuando vivía en Venezuela generalmente usaba más el pelo liso. Uh-huh. No me dejaba el afro. Ajá. Y pues ha sido bonito porque me he aprendido a quererme tal cual como soy, pero con sí, mis así raíces. Te queda espectacular, por el amor de Dios, claro. Así, ¿no te lo dejaba así por alguna razón? Bueno, porque en Venezuela no estaba... Bueno, a ver, no sé, sí, pero sí, yo venía caminando por la calle y no te puedes imaginar la cantidad de cosas que me gritaban a mí en Venezuela por este pelo. ¿Qué te gritaban? No se puede decir porque es golfo. ¿De verdad? Pero para ver, o sea, en Venezuela estigmatizamos ese tipo de cabello en alguna forma. Yo digo que en Venezuela y en... O sea, ¿tú viste la película Pelo Malo? Sí. ¿Y va por ahí? Sí, va... Bueno, va por ahí. Pelo Malo tiene más que ver porque ella pensaba que se lo alisaba porque era claro. homosexual. Pero, ajá, pero, sí, pero hay una sí, discriminación. Sí. Bueno, el hecho de que nos digan Pelo Malo, ajá, eso sí lo puedo sí, decir. Sí, o sea, eso que no porque tiene de malo... Exactamente. Pero no es una cosa solamente que ocurre en Venezuela. Para mí es una cosa cultural a nivel universal. O sea, el tener el pelo rizado es pelo malo. Pelo chicha, digamos, ajá, ¿no? Sí. Y pelo de... Bueno, ajá. Entonces... Es que me perdí toda esa parte. ¿Tú pudiste leer lo que dijo? No, es que no, yo no lo leí. Es que tampoco lo... No. Ah, no. Sí, bueno, hombre, lo puedo decir. Pero claro, aquí no, dilo. Aquí es un nombre. Ay, bueno, hay una actriz que se llama así. ¿Cómo? Cuca Escribano. Ajá. Bueno, entonces... Ah, pelo es Cuca. Como el pelo de Cuca Escribano. ¿Te decían pelo Cuca? Sí. Pero... No me voy a reír, pero está divertido. Ver, claro, digo yo, por cariño, pues. ¿Y al hombre? A mí... Pelo a de mí. Pipí. El hombre, no sé. Por no decir cómo es. Pero bueno, yo no, pero te queda fantástico. Sí, sí, a mí me encanta, a mí me por encanta favor. Y además sé que queda muy bien. Sí, ¿no? Claro, y además claro. Es como un gancho, ahora la verdad. Pero ahora que dijiste eso, fíjate tú, viene maravilloso lo de pelo de cuca, porque yo fui a Martinica una sola vez en mi vida. Ah. Y la única playa nudista donde he ido fue Martinica. Ah, sí. Y ahí vi mucho de eso. Mucha sí. Sí, claro, o sea, me encantó. Claro, te encantó, o sea, por supuesto. Yo tenía puesto los chores, para ser una persona, se lo estaba preguntando. Fíjate, eso fue un viaje que yo hice cuando tenía 15 años y para mí era un sueño, es una locura. Yo decía, yo no puedo estar en este lugar sin los chores porque se va a notar. Claro. No sé si me explico. Sí, sí, te explico perfectamente. Pero Martinica, claro. Y precioso Martinica. Martinica es muy lindo. Claro, muy lindo. Claro. ¿Tienes hermanos? Tengo hermanas y hermanos por parte de mamá y papá, pero yo soy la única de los dos. Ajá. ¿Y la única actriz? Y la única actriz, sí. Músicos, tengo hermanos músicos, pero yo soy la única actriz. ¿Y el tema de la actuación ocupa 100% tu día acá en España? No, ya te digo, me dedico también a dar clases de yoga. Soy profesora de yoga particular, o sea, de clases particulares, y actuar. Eso es lo que realmente hago. Y ama de casa. Ah, bueno, muy bien. Y en ese tema de la espiritualidad que logras, que consigues a través del yoga, ¿qué reflexión te merece? A ver, las dificultades anímicas en particular, las dificultades de todo tipo que estamos teniendo en Venezuela hoy día. Mira, yo creo que una de las cosas más difíciles de trabajar, tanto para los venezolanos como para el resto de la gente que vive situaciones complicadas, es salir del agujero. Y dejar la crítica y la quejadera, digamos, y la queja,
por decirlo de alguna forma. Porque mientras tú más te quejas, más cosas negativas dices, más energía negativa generas, ¿no? Es muy difícil hablar del caso venezolano y a lo mejor del caso de los serbios que están metidos también en ese problemón, en esa situación, porque uno no está, o sea, uno está de alguna forma ahora distanciado mirándolo desde otro país y no lo estás viviendo en carne propia. Entonces es muy fácil decir, bueno, no, yo no me quejo. Claro, esta no se queja porque está fuera. No, bueno, yo tengo mi familia allí. Entonces sí que de alguna manera me afecta, obviamente me afecta, y además es el país donde nací. Pero yo, por ejemplo, siempre que hablo con mi madre, que cuando hablo con ella, pues la escucho, me dice, no, es que él me decía que con 3 sueldos de la jubilación no le alcanzan para comprar 1 kilo de atún. Y que un sueldo de jubilación solamente le alcanza para comprar 1 kilo de queso guayanés. Entonces, claro, te dicen eso y uff. Entonces yo lo que le digo, mira, mamá, es lo que hay. Entonces, dentro de todo, tú por lo menos tienes tu casa. Entonces es como, digamos, vamos a mirar el lado positivo. Sí, hay que agarrarse a algo. Hay que agarrarse a algo, porque si no es generar más energía negativa sobre una cosa que ya tiene suficiente oscuridad como para agregarle encima más, ¿no? Claro. Sí, yo te pregunto porque yo encuentro necesario para sobrevivir en cualquier forma, y me voy a la película La vida es bella. ¿Tú recuerdas La vida es bella? Exactamente. Como el personaje de Roberto Bernini hace lo imposible porque el niño prácticamente ni se entera que está metido en un lugar tan espantoso como el que estaba en ese campo de concentración. Exactamente. O sea, ese esfuerzo es necesario, es una herramienta de mecanismo de salvación para poder seguir adelante y superar esa dificultad. O sea, yo por ese lado me voy, ¿no? Que en medio de todo aquello, por más que tú no estás aquí, no estás allá, yo tampoco estoy, entiendo que ha de ser importante buscar una forma de preservar, digamos, así sea la sanidad mental. La serenidad mental, porque es que si no te vuelves loco. Es que no, mira toda la gente que para mí, y para mí tiene mucha relación, toda la gente que se está enfermando de cáncer, por ejemplo, en Venezuela. Yo he conocido casos, ya últimamente, no es que esa enfermedad siempre se ha cobrado vidas, pero es que últimamente ya gente, no, fulanito tiene cáncer, fulanito tal. Aparte de todo lo que tenga que ver con la deficiencia alimentaria, ¿no? Que eso ya es otro tema, pero quiero decir, o suicidios, porque la gente está desesperada. Entonces, si tú no buscas de alguna manera sentirte un poco mejor dentro de la tragedia que estás viviendo, no sales, es imposible salir de allí. Y te enfermas, es terrible. Te enfermas, claro. Y ahora estamos conectados con Arlet Torres. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota. ¿Cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi Toyota. Regresamos a Conectados, bueno, ya en esta última parte de la entrevista con Arlet. Oye, ¿estás por estrenar una película? ¿La Tribu? Cuéntame de La Tribu. La Tribu ya la estrené. El 16 de marzo. Mami Blue. Mami Blue se estrena ahora el 29 de junio. ¿Es una nueva canción? Sí, de Phil Trim. Imagínate tú. Sí. De la época de nuestros padres, porque nosotros estamos muy muchachos para sí, eso. Sí, yo de hecho no me acordaba mucho. Es más, si me acuerdo la melodía, sí, esa era la que decía, Mami Blue. Exacto. Oh, Mami Blue. Ay, mira, me acordé. Bueno, que me gané una entrada para el cine. Bueno. ¿De qué va La Tribu? La Tribu es una película que está basada en una historia real, bueno, inspirada en una historia real de unas mamis, son unas madres, en Barcelona, en Badalona, que bailan street dance, o sea, hip hop, pero madres, te estoy hablando de entre los tempranos 40 y los lejanos 60, o sea, hasta los 67 años que bailan hip hop, break dance y música urbana. Entonces estas son unas mujeres que existen de verdad, que las llevaron al Got Talent, porque imagínate, o sea, se hicieron súper famosas. Entonces la película está inspirada en esta historia de estas mujeres. La protagoniza Carmen Machi y Paco León.
Entonces, bueno, es la historia de una madre que da en adopción a su hijo y luego de los años, pues, lo encuentra y estas amigas de ella le van a ayudar a recuperar a su hijo. Entonces, bueno, es una comedia, está dirigida por Fernando Colomo, que es un ícono en la cinematografía española y, bueno, muy divertida. Hemos tenido, bueno, más de 1 millón de espectadores. Qué bueno, sí, sí. Maravilla. Llegamos, cumplimos nuestras expectativas allí. ¿Y se te da bien lo de la comedia? ¿La comedia es un género complicado? Sí, es un género complicado. Ajá. Sí, yo creo que sí, dicen que sí. Yo me divierto y claro. Creo que se me da bien. Lo único es que, por alguna razón, me ha tocado interpretar más papeles dramáticos y de tragedias. Como por ejemplo en El Guardián Invisible, que es una película que estrenamos el año pasado. De hecho, se hace la segunda parte, no puedo decir más, Legado en los Huesos, se llama la segunda parte, y en El Guardián Invisible, eso es una trilogía escrita por Dolores Redondo, la dirige Fernando González Molina, que es el mismo de Palmeras en la Nieve, todo esto estoy hablando de películas españolas, pero el coproductor, que este sí va a saber quién es Peter Natterman, que es el de Millennium, el de la saga Millennium. ¿Te acuerdas de esta? Sí, bueno. Vale, bueno. Estas tres pelis españolas son más o menos por la misma onda de Millennium. Y allí hacía de una madre dominicana, porque he hecho, eso sí, como los acentos hasta los hago todos. Cubano, dominicano, mexicano, argentino. No como todo. Sofía Vergara, que solamente le da ese raro que hace ella y ya. Hombre, lo hace muy bien. Sí. Y ahí era una tragedia griega. Entonces, casi todos los personajes que me toca hacer, salvo la tribu y otras películas, han sido un drama. ¿Y sientes que la comedia hecha en España se parece a la comedia latinoamericana? No. ¿Cuál es la diferencia? No. Es que es un humor distinto. O sea. Es un humor diferente. ¿Lo sientes más ácido, más universal? Alguna vez puede ser más ácido, otra vez un poco más costumbrista. Sí, en Venezuela se juega mucho, por ejemplo, con el humor político, que yo creo, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que es lo que más se suele jugar. Bueno, en México está el doble sentido y tal. El doble sentido aquí. Los argentinos sí son un poco más amargos. Sí, pero bueno, digamos que es distinto. Realmente no te sé especificar en qué. Yo creo que es porque tenemos un humor diferente. Nosotros jugamos mucho con la cosa sexual también, los venezolanos. Es correcto. Yo vine, a ver, yo estaba en Estados Unidos y vi el estreno de la película There's Something About Mary. Ajá. Y vi esa película en inglés y me desbaraté la risa y no sé por qué coincidió con un viaje a Madrid. Me vine a Madrid y ya la estaban pasando acá. Entonces convoqué como a cuatro amigos y le dije, tenemos que ver esta película. Y dije, la voy a volver a ver. Y la vi en español. Y no te declaro. Y en español no me funcionó. Claro. Pero ni la mitad. Claro, no, lo que pasa es que estamos hablando de cosas distintas, porque ahí estamos hablando ya de un doblaje. Sí. Y los doblajes aunque se haga muy buen trabajo de doblaje en España, que nadie quita que se haga bien, al doblar una película pierde muchísimo su esencia. Cuando yo tenía 10 años, mi papá compró, no existía el Betamax. Confesión tan innecesaria. Mi papá compró Star Wars, la primera, en película, con proyector. Y la compró en español. Con acento castellano. Con C-3PO. Con C-3PO. Con ese. Claro, que suena como a que C-3PO, que wow. Se tira peo, ¿no? Y era, es otra cosa. Sí, ¿eh? es otra cosa. Arturito, aquí es, ¿cómo se llama? Claro. ¿Aquí Arturito? No me acuerdo. Pues no me acuerdo. El pequeño Arturo. Sí, no sé. R2D2. 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 Bueno, así va, así es. Exacto. Sí. Mira, Leo, pues muchas gracias por venir al programa. Encantado de conocerte. Muchas gracias a ti, Luis. Encantada. Y bueno, pues espero éxito con Omami Blue. Sí, viene por ahí Omami Blue y un par de cositas más que ya. O sea, ya te enterarás, que no puedo decir nada tampoco. Bueno, pero qué bueno que tengas tanta cosa en tu agenda, oye. Hombre, afortunadamente, porque esta carrera es así. Por eso bueno, digo. Y la vida también es así. Entonces sí, sí. Hay que estar, sereno, para que cuando la subida sea así,
te relajes, claro. Diga, ubícate un poco. Y luego poder tener el ojo para coger el proyecto correcto. Claro, también, también. Serenidad ante todo. Vale, beso grande y gracias. De nuevo. Gracias a ti. Ya será hasta mañana.